Negra, samba, negra, samba. Toda la gente me está mirando porque soy la moda. Toda la gente me está mirando porque soy la moda. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora. Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Con mi chicote y mi sombrero puedo enamorar. Quiéreme como soy, ardiente como el sol. Samba, muévete con sabor. Negra, siente tu corazón. Samba, bailando caporales, yo te entregué mi amor. Bailando caporales, yo te entregué mi amor. Atención, cumplen su desafío y llegó el momento de escuchar la evaluación de nuestro jurado. ¿Cómo les habrá ido? Lo digo de nuevo, ¿han superado la puntuación anterior? Jimena, por favor. Bien, chicos, XD. Hubieron equivocaciones, yo empiezo por lo malo. Sí hubieron equivocaciones y sí estaban un poco desprolijos. Pero la fuerza que tenían era lo que yo esperaba que me transmita un caporal. Realmente yo estoy acostumbrada a que esa energía traspase la pantalla y me haga llegar a vivirlo, ¿no? Y eso sí se vio, se los vio con mucha fuerza, con mucha entrega, hicieron pasos, realmente muy buen trabajo, me gustó. Y arrancan con un 8. 8 de entrada, ya es una importante puntuación. Vamos a ver lo que pasa. En este momento, por favor, las cifras. Ahí está, esto es lo que pasó durante la semana. La votación del jurado. Y fíjense que ya tenemos a Delta Crew, que se acaba de incorporar hace instante nada más, con 29. Lo que quiere decir que Celtas, dentro de esto, ya está en el duelo de eliminación de mañana viernes. Y atención, si XD supera a Delta Crew, automáticamente Delta Crew y Celtas irían a este duelo de eliminación de viernes. Esa es la situación en este momento. Vamos a seguir escuchando a nuestro jurado. Carmen, por favor, adelante. Gracias, Pablo. Bueno, para el grupo, lo mismo. Creo que estamos en el sentido de la energía con este baile. Voy a rescatar, la energía, la producción, pero no así tanto el baile en coordinación. Sin embargo, voy a tratar de ser ecuánime con la calificación, que es un 6. 6 y 8, 14. Hasta el momento, 14 puntos. El profe Mauta continúa, profe. Bueno, hemos visto una mayor riqueza coreográfica, una utilización en la música, en los golpes. No así en la coordinación, una coordinación fatal al inicio. Ha ido perdiendo fuerza, ya que algunos de los integrantes estuvieron un poco descoordinados y estaban perdidos en la coreografía. Pero aún así lo hicieron mejor. Este grupo tiene que seguir trabajando. Así que le vamos, atención, a aumentar el tenemos puntaje. Hasta ahora un 14 y un 6. Suman ya 20 puntos y eso es importante. Ya son 20 puntos lo que va acumulando y acumulando de acuerdo a las evaluaciones de nuestro jurado. Rudy, por favor, te escuchamos. Adelante. Gracias. Yo quiero hacer una recomendación. Obviamente que cuando uno está en escenario existen cierto tipo de criterios que no se nos tiene que olvidar. Obviamente el hecho de tener que mirar al compañero, pues tiene que intentar hacerlo de forma lateral y no enfrente, para demostrar obviamente que uno está con la duda de qué paso va a seguir. Obviamente empezaron con muchísima fuerza, se notó la fuerza por la misma cantidad de personas que están en el escenario, pero hay ciertos aspectos que se tienen que valorar y que se tienen que trabajar. En general, la nota que yo voy a dar es 5, sin más ni menos. 5, 25 puntos hasta ahora. 25 puntos hasta ahora. Es muy importante y cerramos. Salvador, por favor. Bueno, yo respeto todo lo que hacen los jurados técnicos, me parece muy bien, pero como lo que yo veo es el espectáculo, el show y el esfuerzo,
yo creo que han planteado algo muy importante. Les ha faltado un poquito de energía, quizás se han cansado, no están acostumbrados a los trajes, pero para mí han hecho una presentación para la televisión bastante buena. Y yo les voy a dar, señores y señores, para que nadie se enfade y todo el mundo esté contento, ¿me entiende? Un... ¡Y atención, se viene un 9! ¡Tremendo, tremendo cómo subió! Y lo festejan, 34, ya es realmente tremenda la diferencia, Charlie. Sí, agradecer siempre a mi amigo René, que nos ha colaborado con unos pasos, a doña Jane, a don Vidal y a doña Reina, que nos apoyan con el lugar. Y siempre a nuestra queridísima amiga Dianira Patricia de Danza Adicción, un saludo. Bueno, y también agradecer a la señora Mari de Creaciones Cristal. La señora que nos prestó la vestimenta, ¿no? Señora Mari, gracias a Creaciones Cristal. Y bueno, ahí está la presentación de los chicos de XD, representantes del Alto. ¡Bien, chicos! ¡Felicitaciones!